Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. La Sagrada Eucaristía según el Papa Francisco. Lectura tomada del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa,
y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Reflexión del Papa Francisco. Es así, con sencillez, que Jesús nos da el mayor sacramento. El suyo es un gesto humilde de donación, de compartir. En la culminación de su vida, no reparte pan en abundancia para alimentar a multitudes, sino se reparte a sí mismo en la cena de la Pascua con los discípulos. De este modo, Jesús nos muestra que el objetivo de la vida es el donarse, que lo más grande es servir. Y hoy encontramos la grandeza de Dios en un trozo de pan, en una fragilidad que desborda de amor y de compartir. Fragilidad es precisamente la palabra que me gustaría subrayar. Jesús se hace frágil como el pan que se rompe y se desmigaja. Pero precisamente ahí radica su fuerza, en su fragilidad. En la Eucaristía, la fragilidad es fuerza. Fuerza del amor que se hace pequeño para ser acogido y no temido. Fuerza del amor que se parte y se divide para alimentar y dar vida. Fuerza del amor que se fragmenta para reunirnos todos en la unidad. Cada vez que recibimos el pan de vida, Jesús viene a dar un nuevo sentido a nuestras fragilidades. Nos recuerda que a sus ojos somos valiosos, mucho más de lo que pensamos. Nos dice que se complace si compartimos con Él nuestras fragilidades. Nos repite que su misericordia no teme nuestras miserias. Mensaje del Papa Francisco para la solemnidad del Corpus Christi. A cada petición responderemos: Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos hermanos que comulgan estando en situación de pecado, oremos. Te rogamos, Señor. Por aquellos que profanan la Sagrada Escritura en rituales que no son de Dios, oremos. Por aquellos que perseveramos en comunión en la iglesia junto a nuestros pastores, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la hostia santa que la se quiso para
Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a nuestra Madre Santísima concebida sin mancha original. La migración según el Papa Francisco. Cantamos. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas socorro, llevando socorro que vine a dar. El saque de paz es mi canto, y cruzo montañas y llevo hasta el fin. Todo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz de mi corazón, lo que dice Jesús. Tomada del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me alojaste. Reflexión del Papa Francisco. Nadie debe ser excluido, dice el Papa Francisco. Su proyecto es esencialmente inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata. Es con ellos que Dios quiere edificar su reino, porque sin ellos no sería el reino que Dios quiere.
La inclusión y las personas más vulnerables es una condición necesaria para obtener la plena ciudadanía. De hecho, dice el Señor, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación. Me gusta ver este enfoque del fenómeno migratorio, una visión profética de Isaías, en la que los extranjeros no figuran como invasores y destructores, sino como trabajadores bien dispuestos que reconstruyen las murallas de la Nueva Jerusalén. La Jerusalén abierta a todos los pueblos. Mensaje del Papa Francisco en la 78ª Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. A cada petición responderemos, te rogamos, Señor. Por aquellos hermanos que día a día buscan una mejor condición de vida en otros países, oremos. Por aquellos que sufren del arduo caminar, atravesando fronteras y enfrentándose a los peligros que conlleva la emigración, oremos. Por los que quedamos aquí esperando noticias de aquellos familiares y amigos que se han marchado de nuestras comunidades, oremos. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a nuestra Madre Santísima concebida sin mancha original. La paz, según el Papa Francisco. Cantamos. Según San Juan. Está llegando la hora, y ya ha llegado, en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Aunque no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Reflexión del Papa Francisco. El Papa Francisco indica que en cada época la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Existe, en efecto, una arquitectura de la paz en la que intervienen las distintas instituciones de la sociedad y existe un artesanado de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente. Por ello, el Papa propone tres caminos para construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. El Papa recuerda que dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos. Fomentar todo esto entre las generaciones significa labrar la dura y estéril tierra del conflicto y la exclusión para cultivar allí las semillas de una paz duradera y compartida. El segundo camino hacia la paz es la instrucción y la educación. Estas constituyen los principales vectores de un desarrollo humano integral. Hacen a la persona más libre y responsable,
y son indispensables para la defensa y la promoción de la paz. En otras palabras, la instrucción y la educación son las bases de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso. El tercer camino indicado por el Santo Padre es promover y asegurar el trabajo, ya que el trabajo es un factor indispensable para construir y mantener la paz. Es expresión de uno mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien. En esta perspectiva, marcadamente social, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso. A cada petición responderemos: danos tu paz, Señor. Danos tu paz, Señor. Por aquellas naciones que viven en guerras, oremos: danos tu paz, Señor. Por aquellas personas que generan día tras día ambientes de conflictos en nuestros trabajos u hogares, oremos: danos tu paz, Señor. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
a nuestra Madre Santísima concebida sin mancha original. El medio ambiente, según el Papa Francisco. Creo yo en la inmensidad de su poder, el amor precioso que nadie puede tener, porque siendo Dios del hombre que le acompañara, no necesitaba de la luz del sol, ni del agua que en la fuente se suele hacer ser viviente que se acerca para beber su poder. Y adornó el silencio con el viento, noche cogiendo momento. Y adornó distancia con la nieve en las montañas, adornó el suelo con su mano santa. Salmo 65. Con grandes prodigios nos respondes en justicia. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riega sus surcos abundantemente, allana sus camellones, la ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. Estima los pastos del desierto y los collados se ciñen de alegría. Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, sí, cantan. Reflexión del Papa Francisco. En su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación de 2019, el Santo Padre nos recuerda que todo es hermoso a los ojos de Dios, quien ofrece al hombre la creación como un precioso regalo para custodiar, y sin embargo, lo sigue prácticamente. La respuesta humana a ese regalo ha sido marcada por el pecado, por la barrera en su propia autonomía, por la codicia de poseer y explotar. Sí, porque el Papa pone de manifiesto los egoísmos e intereses que han hecho de la creación que debería ser un lugar de encuentro e intercambio, un teatro de rivalidad y enfrentamientos, a lo que añade: así, el mismo ambiente ha sido puesto en peligro. Algo bueno a los ojos de Dios se ha convertido en algo explotable en manos humanas. Concluye el Papa invitando a que nos sintamos involucrados y responsables en el cuidado de la creación, haciéndolo con la oración y el compromiso, porque si así lo haremos, Dios, amigo de la vida, nos dará la valentía necesaria para trabajar por el bien sin esperar que sean otros los que comiencen, ni que sea demasiado tarde. A cada petición todos responderemos: Dios de la vida, escúchanos.
por todos los agricultores y campesinos que día a día trabajan la tierra, oremos. Por la conversión de aquellos hermanos que deforestan nuestras montañas con talas y quemas, quitándoles el hábitat a muchos de nuestros animales, oremos. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
Por los siglos de los siglos.